tenemos a nuestro columnista Andrés Sarmiento desde Chile, como todos los martes. Él tempranito ya está ahí con nosotros. Hola Andrés, Julia Salomón te saluda. Espero que tengas un buen inicio de semana. Hola, hola Julia. Lo mismo deseo para ustedes. Espero que estés muy bien por allá, que hayan tenido una feliz fiesta, en este caso Navidad. Así es. Qué bueno, Julia. Y estamos con harto ánimo para hablar hoy día de turismo deportivo. Bueno, comentanos un poquito cuál es el tema que nos traes a todos hoy. Bueno, hoy nos vamos a enfocar un poco en un tipo de turista deportivo que llama mucho la atención, porque a pesar de que es muy desconocido, genera un impacto bastante potente dentro de los territorios. Me refiero al turista deportivo nostálgico. Es el tipo de turista, en este fondo, esta persona que le motiva visitar instalaciones deportivas, museos, exposiciones, etc. Cuando digo que lamentablemente es muy desconocido, hay que también, uno asume este rol de que tiene que difundir sobre este tipo de turista, porque lo hablábamos en columnas anteriores. Por ejemplo, en Barcelona, cuando dan las cifras, son casi 2 millones de visitantes que reciben al año para visitar, en este caso, disfrutar de la experiencia Camp Nou. Entonces, este es un tipo de turista, insisto, desconocido, sin embargo, muy significativo, porque siempre está presente y puede tener dos comportamientos o dos motivaciones. Primero, hay personas que les motiva sinceramente ir a ese lugar solamente porque tienen el deseo real, este deseo de visitar un recinto deportivo, algún museo, alguna exposición, etc. Pero también existen otros tipos de turistas que se ven motivados para visitar un lugar porque saben que también se van a encontrar con la opción de visitar un recinto deportivo reconocido a nivel mundial. Entonces, estos son los tipos de turistas que hoy vamos a analizar. Y lo entretenido es que traje diferentes puntos o diferentes recintos deportivos que se han caracterizado a lo largo de los años por recibir inclusive millones, pero en su mayoría cientos de miles de turistas al año. Es verdad, el fútbol, Julia, es el deporte número uno en el mundo. En eso no vamos a tener discusión. Ocurre tanto en Argentina, en Chile, en la mayoría de los países, es el deporte rey. Quizás por lo popular. Exacto, el más popular. El más popular, el más accesible, el que, bueno, uno nace y en la familia siempre te regalan una pelota, seas niña, seas niño, o sea, es el deporte más popular y más fácil también de practicar. Exacto. Se da mucho eso, y eso es importante. Es muy masivo. Recordemos que las ciudades saludables tienen que ver con la práctica deportiva, y el fútbol se ha transformado en una herramienta para transformar a los territorios o las ciudades en verdaderas ciudades saludables, y eso es importante. Entonces, hoy día quería hablar de algunos recintos deportivos que realmente destacan por este nivel de visitas que tienen. Por ejemplo, en España tenemos dos estadios de fútbol que en conjunto están recibiendo cerca de 3 millones de visitantes al año. Solamente dos. Hablo del Camp Nou de Barcelona y también el Santiago Bernabéu del Real Madrid. Estos son los dos estadios o dos recintos deportivos que reciben esa cantidad de visitantes. El Camp Nou de Barcelona son 2 millones aproximadamente de visitantes al año. Y el del Real Madrid, el Santiago Bernabéu, está entre los el millón y el millón y medio de visitantes. Y estas son estadísticas que uno no inventa, sino que van entregando los mismos clubes, ya que han considerado que el turismo, en este caso transformar sus recintos deportivos en un atractivo turístico, se transforma en otra medida o en otra alternativa de ingreso de dinero para sus arcas. Y eso es entretenido. Ahí tenemos la fotografía del Barcelona, el Camp Nou Barcelona. En este caso, el estadio del Barcelona, tenemos que tomar en consideración lo siguiente. Aproximadamente tiene 100.000 espectadores para el aforo. Ese es un dato no menor. Es una instalación deportiva que al visitarla, de verdad, uno
siente algo como una conexión. Todo lo que estás viendo tú de manera constante a través de la televisión, lo tienes ahí frente a ti. El Estadio de Barcelona inclusive llegó a tener una capacidad de 120 mil personas, porque recordemos que la visita al recinto deportivo no solamente es visitar las instalaciones, sino también te traspasan toda la historia. Este estadio fue construido, en el caso para el Mundial de 1982, tenía una capacidad de 120 mil personas. Después, con las mejoras, con estas llegadas, en este caso de la tecnología y también de la comodidad y otros tipos de medidas de seguridad que implementa la FIFA, bajó a cerca de 100.000 espectadores. Pero el Estadio Barcelona tiene esta característica: 2 millones de visitantes, 60 millones de euros. Eso es lo que deja el Estadio Camp Nou a Barcelona todos los años. Mira la cifra, insisto: 2 millones de visitantes, 60 millones de euros. Una cifra no menor, tomando en consideración que lo único que tienen a disposición es la visita guiada por el recinto deportivo, y a eso le suman la visita para el Museo del Fútbol Club Barcelona, que está dentro del estadio. Por otro lado, tenemos el Estadio Santiago Bernabéu, que le estaba comentando, que es la contra. Los dos equipos que se pelean actualmente esta corona del mejor equipo de España. El Estadio Santiago Bernabéu se ha transformado en uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad de Madrid. Imaginen lo que estoy diciendo. De la ciudad de Madrid, uno de los principales atractivos turísticos. Y el Estadio Santiago Bernabéu tiene mejoras para la accesibilidad. Y esto me gusta destacar. Por ejemplo, las personas que llegan con silla de ruedas pueden ingresar gratis junto a su acompañante. Pero como el estadio no está, en este caso, no está la infraestructura necesaria para visitar todos los lugares, solamente les permiten ingresar a ciertas locaciones. Pero a pesar de eso, es importante por este ingreso, este guiado que hacen del punto de vista social y también de la accesibilidad. Pero también tienen, ojo, recorridos para personas, en este caso visitas guiadas para personas con discapacidad. Ha trabajado el estadio, en este caso Santiago Bernabéu, específicamente el Real Madrid, en darle accesibilidad a este recinto deportivo, no solamente para disfrutar un partido de fútbol, sino también para disfrutar una visita guiada. Aquí quiero dejar en claro algo: entre los cinco museos más visitados en España, tenemos dos que corresponden al fútbol: el Museo del Barcelona y el Museo del Real Madrid, ambos dentro de sus estadios de fútbol. Cuando hablo de los museos, es importante entender que es un museo igual que otro. La diferencia es que solamente vas a encontrar objetos relacionados a la historia deportiva del club. Pero ahí está. Imagínate, de los cinco museos más visitados en toda España, dos corresponden a clubes deportivos. No sé qué opinas de este dato que te Sí, estoy entregando, Julia. tenía dos consultas más. ¿Los Cuéntame. otros tres museos de qué serían? ¿De arte, cultura o vinculados específicamente al deporte? Y por otro lado, consultarte si viene un turista Sí. nostálgico a Latinoamérica, ¿qué museos o qué estadios, mejor dicho, debería visitar sí o sí? Perfecto. Qué entretenida las preguntas. Bueno, hay que entender que los museos, por ejemplo, en España, también tenemos el Museo de Reina Sofía, etcétera. Están más ligados a la cultura y al arte. Pero destacan esto. De hecho, tú ves las estadísticas y te sorprendes, porque el museo más visitado dentro de Cataluña es el del Barcelona Fútbol Club. Respondiendo a la primera consulta. Y la segunda consulta, sí, en Latinoamérica tenemos una gran cantidad de estadios para poder visitar. De hecho, traje también preparado. Voy a hacer un pequeño repaso. El Wembley también en Inglaterra me gusta destacarlo dentro de mi top 5. ¿Por qué? En mi top 5 está el Wembley, tomando en consideración que es conocido como la Catedral del Fútbol, que a pesar de haber sido demolido su infraestructura inicial y reconstruido para los Juegos, en este caso las Olimpiadas, generó el mismo interés. La Casa del Fútbol, recordemos toda esta información
que nos entregan a través de este recorrido y cuentan obviamente con tour, con mini tour y también cuenta con diferentes experiencias dentro del recinto deportivo. Y en Sudamérica o Latinoamérica, pensemos primero en primera instancia, en Latinoamérica quiero destacar el Estadio Azteca. Nos vamos a ir al norte del continente. En México tenemos el Estadio Azteca. Ahí están las imágenes de Wembley. Sí, no, del Estadio Azteca, disculpe. Ahora veo bien. Del Estadio Azteca. Vamos súper bien. ¿Por qué el Estadio Azteca me gusta resaltarlo? Bueno, partidas, los mexicanos no lo conocen como el Estadio Azteca, lo conocen como el Coloso de Santa Úrsula. Es el nombre más que nada que lo conocen los mexicanos. Nosotros lo conocemos como el Estadio Azteca. Tiene la característica de haber sido un estadio que recibió dos finales del mundo, de Copas del Mundo, y esto le da un valor agregado. ¡Ojo! Pelé fue campeón en este estadio y Diego Armando Maradona fue campeón en este estadio, cuando hablo de las Copas del Mundo. O sea, no es un dato no menor. A eso, por favor, sumen la infraestructura que cuenta este recinto deportivo. El Estadio Azteca cuenta con muchos recorridos también. Y estos recorridos se transforman en una de las experiencias inolvidables, de las que uno recomienda dentro de Ciudad de México. Sí o sí tienes que disfrutar, sí o sí tienes que conocer el Estadio Azteca. Por lo menos yo lo recomiendo. A mí se me viene a la cabeza, disculpa que te interrumpa, a mí se me viene a la cabeza el Maracaná. Es como que uno de los estadios de Latinoamérica que quizás, bueno, no estoy tan empapada en el tema deportivo y más de los estadios de fútbol, pero el primero que se me viene a la cabeza de Latinoamérica es el Maracaná. Buena apreciación, Julia. Está entre tu top 5. Sí, del norte del continente hacia el sur, a nivel región latinoamericana. Quiero agregar que ayer, no, sí, bien digo, el día de ayer se generó esto es un dato freak que les voy a decir. Un periodista de Bola VIP, un sitio web deportivo, subió una noticia que decía: el Estadio Azteca cambia de nombre y se llamará Diego Armando Maradona. Se generó una bataola ahí en México, pero era solamente una noticia por el Día de los Inocentes. Un dato freak que les quería agregar, pero de verdad que ayer muchas personas opinaban sobre eso. ¿Y me puedes decir cuáles son, más o menos, cuáles eran las opiniones que brindaban? ¿Negativas, positivas, neutrales? No, la verdad es que los mexicanos son muy negativos. El público, y también estaban los argentinos, que decían bien, porque ahí estuvo la mano de Dios, entre otras cosas. Entonces, como que había dos veredas, dos trincheras. Los que apoyaban y los que sencillamente que eran más nacionalistas, que decían que era imposible. En ese caso era Hugo Sánchez, que tenían otro mérito más que un deportista extranjero. Pero la noticia era muy extensa, entonces te engañaba, porque tú la estabas leyendo, y la mayoría de las personas no termina de leer todas las noticias, lo lee rápido. Y al final decía: si te gustó esta noticia, te tengo que decir que es el Día de los Inocentes. Entonces, igual generó un poco de discusión, y eso es lo entretenido un poco, porque el fútbol genera pasión, el deporte genera pasión. Mientras no nos pasemos de nuestras casillas, o sea, mantengamos la compostura, está todo bien. Y eso quiero destacarlo. Y ahora sí me voy a ir al Maracaná. Tú hablas del Maracaná. El Maracaná tiene una característica que no tiene otro estadio, otro recinto deportivo. En algún momento llegaron a recibir 200.000 espectadores para un partido de fútbol. Ese fue el famoso Maracanazo. Es una historia negra en la historia del deporte, o sea, en el deporte de Brasil, en toda la historia del deporte de Brasil, es un punto negro. Ese es el Maracanazo. Y ahora, esa derrota 7-1 frente a Alemania también es una historia negra para el Mundial de 2014. Pero el Maracanazo, con 200.000 espectadores, se conoció en todo el mundo. Ahí tenemos las imágenes del estadio Maracaná. Aquí hay un tema importante que muchas veces nosotros aprendemos gracias a estos recorridos. El estadio Maracaná no se llama Estadio Maracaná. La verdad es que el nombre oficial es Jornalista Mario Filho, o Periodista Mario Filho, quien finalmente es el fundador del Jornal do Sport, una revista en este caso especializada de deportes.
Para muchos amantes del fútbol, el Estadio Maracaná es una catedral o un templo de fútbol. Por esa razón hay tantos recorridos. El Estadio Maracaná, al igual que muchos recintos deportivos, han sido mejorados. En este caso, principalmente enfocados en el Mundial de Fútbol 2014. Se mejoró el Estadio Maracaná. Y este, dentro de Río de Janeiro, se ha transformado en uno de los principales atractivos turísticos. No sé si tú has tenido la oportunidad de viajar a Río, pero sí, siempre está ahí la opción y te están ofreciendo visitar el Maracaná. Y otro punto importante, que el Maracaná, dentro de Brasil, fue declarado patrimonio cultural. Mira, ya estamos reconociendo que el deporte es parte de la cultura de los territorios. Qué importante. Exacto, es súper importante ese punto. Porque no tenemos que batallar. El deporte genera esto. Es una cultura distinta. Nosotros en Chile, por lo menos yo siempre coloco el ejemplo de ustedes. Tengo amigos argentinos. ¿Y tú de qué equipo eres? Hincha de Temperley. ¿Y por qué? No, es que en mi barrio. Claro. ¿De qué? Doc Suk, tengo un amigo. Y yo dije, pero es que es mi barrio. Entonces ellos lo viven, lo sienten. Y eso es parte de la cultura. El papá, a lo mejor, era hincha de este equipo y el hijo esto. En otros países se da mucho que los equipos grandes abarcan la mayoría de los amantes del fútbol, de los hinchas del fútbol a nivel nacional. Como que no se relacionan directamente con el equipo de su ciudad, pero en Argentina se da esto, inclusive a nivel de barrio. Exactamente, no, sí. No sé de qué hincha... Por barrio, por ciudad, sí, River. De River, mira. Sí. Entonces eso es un tema importante. Entonces es parte de la cultura y eso lo tenemos que reconocer. Y ha costado mucho. Yo aquí en Chile he intentado trabajar en esto del rescate del patrimonio deportivo de nuestro país, pero cuesta un poco porque no consideran que es parte del patrimonio, que no es parte de la cultura. Y pero qué bueno que se va. En Maracaná, dime. Qué bueno que el deporte va tomando diferentes sectores y va tomando relevancia en diferentes ámbitos, como ser la educación, la cultura, y esto significa que nos vamos abriendo a otras miradas y vamos poniendo en valor diferentes cuestiones que quizás antes no la teníamos en cuenta. Exacto, y buen punto eso que estás tocando tú, porque el deporte es multisectorial, puede llegar a muchas áreas, y podemos utilizar el deporte para muchas cosas. Ojo, no es solamente una pasión, el deporte tiene muchos más beneficios de los que pensamos inicialmente. Y quiero agregar algo, Julia, todos estos estadios que cuentan con recorridos, no es que estén los recorridos diseñados para los hinchas de los equipos que juegan ahí, sino son recorridos transversales, por esa razón llegan tantos visitantes. Yo voy, y aunque no sea, por ejemplo, hincha del equipo de ese estadio, no voy a tener ningún inconveniente. Voy a disfrutar la experiencia. Yo tengo un acercamiento. El año 2014 le di vida al Tour Cruzado en el Estadio San Carlos de Apoquindo, el club de mis amores, por eso ando con la camiseta. Le di vida a ese recorrido. Al principio me centré en el hincha y después en la práctica me di cuenta, no es solamente para el hincha. Empezaron a llegar estas personas y empezamos a hacer diferentes recorridos transversales para las personas, en este caso, que eran hinchas de Católica o los que no eran hinchas de Católica. Empezamos a hacer recorridos para escuelas de fútbol, específicamente para niños, también para otro tipo de instituciones, para empresas, etc. Entonces, esa es la gracia del turismo deportivo, que transforma un recinto deportivo que en muchas ocasiones tiene un atractivo turístico, o sea, un atractivo, ni siquiera turístico, un atractivo para los hinchas del club. Sin embargo, el turismo deportivo le da un atractivo turístico ya a este recinto deportivo, le da otra lectura, ya no sirve solamente para practicar deporte. Quiero seguir con otro que me gusta mucho nombrar, y aquí me vas a disculpar, que es La Bombonera. No hay problema. El estadio La Bombonera. Nosotros tenemos dejadura entre los hinchas del fútbol, que por ejemplo, yo tengo un sueño que todavía no he podido cumplir, que es ir a un partido de Boca Juniors. ¿Por qué razón? Porque dicen que tiembla el estadio cuando sale el club a la cancha. Entonces, esa experiencia todavía no la he podido cumplir. Pero el estadio La Bombonera por sí solo te genera un impacto visual cuando sales
a la cancha o a la galería y puedes apreciar la infraestructura que tiene. Te genera un impacto visual. Yo siempre digo, visitar el barrio La Boca y no visitar el Estadio La Bombonera es un pecado. O sea, tú sí o sí tienes que estar. De hecho, hay mucho en Buenos Aires, te encuentras con muchos recorridos interesantes. Uno ve ahí, dice, visita el Estadio Monumental, el Estadio La Bombonera y sus museos. ¡Bum! ¡Listo! Sí o sí, uno lo contrata. Por esa razón, el Estadio La Bombonera tiene esta particularidad. Se ha transformado en uno de los estadios más populares de Sudamérica. De hecho, yo te voy a decir algo. Yo considero que, turísticamente, La Bombonera es por lejos lo mejor que tiene Sudamérica. Turísticamente estoy hablando. Entiendo. Más que el Maracaná, inclusive. Por la gran cantidad de personas que uno ve en el Estadio La Bombonera. Este tour y el Museo La Pasión Boquense se transforman realmente en un atractivo turístico. Y toda la historia que te cuentan a través del recorrido, como por ejemplo, del concurso que se lanza para la construcción del estadio, donde un arquitecto de Eslovenia gana, etcétera, son información que le entrega mucho más valor a esto. Exacto. Y aparte tú sabes, todos estos recorridos terminan cuando son organizados por los mismos equipos de fútbol en las tiendas oficiales y terminas comprándote que la bufanda, que el llavero, que la camiseta, uh-huh, etcétera. Es un negocio redondo por donde lo veas para los clubes deportivos. Exacto. Y el fútbol tiene esta ventaja, insisto, genera pasión. No hay personas que no tengan alguna relación con el fútbol. Yo voy a ser sincero, es verdad, el fútbol a veces genera aspereza. Muchos dicen, no, es que el fútbol es esto, esto. No, no importa. Pero realmente el fútbol, si lo utilizamos de manera correcta, podemos hacer grandes cosas. Por ejemplo, visitar las tribunas, el vestidor, el palco Diego Armando Maradona, visitar el terreno de juego, la parte que te dejan pisar, etcétera, claramente te genera una experiencia bastante grata. Pero Buenos Aires se caracteriza. Yo lo dije, en Buenos Aires hay que visitar todos los estadios, desde el más pequeño al más grande, porque todos tienen una historia alrededor. Monumental, el Diego Armando Maradona, Argentino Juniors, y aparte tienen esta cercanía con varios lugares. Entonces es fácil llegar a otros recintos deportivos para los amantes del deporte en general. La sede de La Bombonera es reconocido mundialmente. Ojo, yo que hago muchas cosas de turismo deportivo, uno pregunta y todos saben del Estadio de La Bombonera. Andrés, es lo que podríamos... Dime, Julia. Sí, que el fútbol no es solamente aquí en Argentina algo específicamente de varones o de los hombres, sino que el fútbol es vivido por toda la familia. Los viajes que se realizan a las peñas y todo eso son realizados muchas veces con niños pequeños, bebés en brazos, madres, padres, abuelos. Y lo que vos decías del turista nostálgico, se me viene a la cabeza que uno intenta recorrer los museos, el estadio, para revivir experiencias, para que te cuenten las anécdotas y a su vez para que vos como familia puedas pasarlo de una generación a otra, a todo ese acervo, a todo ese sentimiento, esa pasión, trasladarla y hacerla vívida. Exacto, es que ese es el entretenido. El fútbol tiene mucha historia relacionada, las familias, la cultura. ¿Por qué el nombre? ¿Por qué tiene este nombre? ¿Quién fue esa persona importante dentro del territorio? ¿Qué jugadores pasaron por ahí? ¿Qué hinchas? ¿Qué historias relacionadas? De repente uno se encuentra en el Azteca, se casó un matrimonio, se hizo un evento donde se casaron en medio de la cancha. Entonces son datos que uno dice, ¡ay, qué increíble! A lo que llega, en este caso, la pasión deportiva. En Argentina, quiero detenerme, en Argentina ustedes tienen grandes estadios espectaculares. Yo intento visitar la mayor cantidad cada vez que viajo, y todo tiene una historia alrededor. Es tremendo toda esta cultura futbolera que tiene Argentina. Hay que recordar que el estadio de Boca, La Bombonera, y con esto cierro un poquito el estadio de La Bombonera, fue escogido como el mejor estadio del mundo por una revista británica, la 442. Eso fue en el año 2015. No es un premio, no es un reconocimiento menor. O sea, que te hayan catalogado como el mejor estadio del mundo, claramente te genera
una fuerza aparte. E insisto, ojo, y eso que nos estamos deteniendo solamente los turistas nostálgicos, Julia, porque si habláramos de los turistas pasivos, la gran cantidad de paquetes turísticos que se venden en Chile para ir a ver un partido de Boca Juniors, principalmente este clásico con River Plate, son tremendos, se acaban rápidamente. Y esto no solamente ocurre en Chile, sino en otros lados. Pero ese es otro tipo de turista deportivo, el pasivo en este caso. Ahora estamos hablando de cómo aprovechamos esto, esa imagen que están viendo, un recinto deportivo vacío, que todos piensan que a lo mejor un recinto deportivo vacío no tiene atractivo. Sí lo tiene. Y hay muchas personas que están dispuestas a cancelar un montón de dinero justo para poder disfrutar una experiencia dentro del recinto deportivo. Y ojo, y aquí me quiero detener, Juli, voy a dejar un poquito de lado el fútbol. Es que si es por fútbol, podemos hablar de una gran cantidad de recintos deportivos. Yo sé que me quedaron algunos afuera, se van a enojar. Quiero resaltar, por ejemplo, la experiencia en Guayaquil, la experiencia Capwell, que tienen el club Emelec con su estadio, el estadio Capwell. O aquí en Chile, la visita al estadio monumental de Colo-Colo, entre otros recintos deportivos. Tenemos muchos, ojo, tenemos muchos. Pero el deporte no es solamente fútbol, sino también tenemos otros recintos deportivos que se transforman en verdaderos atractivos turísticos en ciertas ciudades. Quiero comenzar con el estadio de los Dallas Cowboys. No sé si por ahí me va a acompañar la imagen. Es el AT&T Stadium. Bueno, es el... netamente la marca comercial. Ustedes saben que se utiliza mucho ahora de vender el nombre del estadio como sponsor. Este estadio es de fútbol americano. Ahí tenemos la imagen. El deporte más popular en Estados Unidos, sin duda, es el fútbol americano. Sí. Hay algunas encuestas que dicen que no sería tan así, etcétera, pero para los estadounidenses, el fútbol americano, por lejos, es el deporte rey. Bueno, y tenemos este estadio. Este estadio de fútbol americano tiene muchas cosas interesantes, porque también cuenta con su recorrido. Son 20 años que llevan haciendo recorridos dentro de este recinto deportivo. Mira, 20 años. Entonces hay muchos, hay una evolución dentro de la oferta ligada a este estadio. Tenemos paquetes económicos, paquetes un poquito más exclusivos, etcétera. Pero tienes una alternativa dependiendo del dinero que tú cuentas en ese momento para gastar en este tipo de actividades complementarias o actividades turísticas. ¿Y cuál es la particularidad? Que Estados Unidos trabaja los eventos deportivos como realmente eventos. O sea, transforma en un espectáculo ese evento. Entonces te da la oportunidad, por ejemplo, hacer recorridos 3 horas antes del partido, pero también vivir una experiencia única, como por ejemplo, con un catering, visitar el camarín, conocer a algunos jugadores, estar en la locación específica donde los jugadores se bajan y después para ingresar a su camarín, etcétera. Aumentan las cosas, las experiencias. Yo en Católica, Universidad Católica, San Carlos de Apoquindo, realizamos, por ejemplo, hay un banco que nos contrata para la Euroamericana. No sé si recuerdan esa competencia, la famosa Euroamericana. Hay un partido de Católica con un equipo español y este banco nos contrata el servicio y le entregamos un catering en el VIP. O sea, imagínate, las personas que llegaron por el banco, 100 personas, disfrutaron aparte del recorrido que fue armado por grupos de personas con un catering y pudieron conocer, en este caso, el salón VIP y aparte disfrutar de una atención y después lo llevábamos a sus asientos dentro del recinto deportivo. Y eso lo hacen los estadounidenses hace mucho tiempo, insisto, ya se están aplicando los recorridos virtuales dentro de los recintos deportivos. Tenemos ya servicios en Estados Unidos que inclusive son más allá de la visita al recinto deportivo. Por ejemplo, tienes la oportunidad de visitar el recinto deportivo, te van a buscar a la puerta de tu casa y te van a dejar a la puerta de tu casa. Si es un día de fútbol, en este caso de fútbol americano, de un partido, te van a buscar a la puerta de tu casa, ves y disfrutas, y después te llevan a un bar a celebrar o a pasar las penas.
cómo se va aumentando. O sea, conoces el recinto deportivo, te agregan el partido y aparte esta instancia para disfrutar o pasar las penas. Y dime, Julia, no sé si... No, no, me gusta ese servicio, realmente todo completo. Exacto, todo. O sea, no te tienes que preocupar absolutamente de nada. Si estás, o sea, triste, si has perdido, nosotros te acompañamos. Exacto. Y si no, festejamos con vos. O tú vas y no te preocupas si después va a venir un poquito bebido, manejando a la casa. No, no importa. Sabes que lo van a llevar a la puerta de tu casa y sin ningún inconveniente. Y que va a estar siempre rodeado, entonces disfrutando la experiencia. O sea, tú llegas temprano, inclusive hay recintos deportivos en Estados Unidos y en toda Europa. Todavía nos falta a nosotros crecer en Sudamérica con restaurantes, con centros comerciales dentro del recinto deportivo. O sea, el partido a las 7 de la noche, pero yo llego a las 10 de la mañana y estoy dentro del recinto deportivo. Cancelé mi ticket, ingresé y adentro tengo las tiendas, restaurantes, comida rápida, etcétera. Han llegado a un nivel de recintos deportivos tremendos. Lo mismo sucede con el básquet, ¿sí? Con la NBA. Exacto. Y aquí nos vamos a detener en otro recinto deportivo, que es el United Center. El United Center es un recinto deportivo que está en Chicago, que tiene una relación directa con Michael Jordan. Recordemos que Michael Jordan, en la década de los 80, empezó a brillar en Chicago Bulls, y también es de los 90. Entonces dicen que este estadio es gracias a Michael Jordan, por los créditos, en este caso, el dinero que ingresó al club debido a este éxito deportivo que estaban teniendo. Bueno, los Chicago Bulls, el equipo de baloncesto de la ciudad, junto al equipo de hockey sobre hielo del Chicago Blackhawks, se unieron y construyeron este United Center de Chicago, que es un recinto deportivo. Y esta es una característica bastante interesante. En Estados Unidos se da mucho. Bien. Se da mucho, disculpa, ahora sí. Sí. De que el mismo recinto deportivo se ha utilizado para más de un deporte. Eso se da mucho en Estados Unidos. Fútbol americano con el fútbol, por ejemplo. Bueno, ocurre que este estadio se transforma en uno de los principales recintos deportivos visitados a nivel de Estados Unidos por toda esta leyenda que tiene Michael Jordan a su alrededor en el básquet. A mí no me gustaba el básquetbol cuando pequeño, pero conocí a Michael Jordan. Me imagino que les pasó a muchos. Sí, a través de películas cuando éramos pequeños en la década de los 90. Space Jam también llegó a los niños, lo revive, y ahora estamos viendo toda esta pelea si es el mayor o basquetbolista en la historia, o si no es otro de los actuales, etcétera. Está toda estas peleas que lo mantienen como vigente, pero no hay discusión que es una leyenda. Entonces se generan recorridos dentro de este estadio. Y eso es lo interesante. ¿Y porque estos recorridos tienen dos enfoques? Pueden ser netamente del punto de vista del básquetbol o del hockey. Y también tienes la tercera opción, que puede ser una mixtura de ambos. Julia, mira, o sea, yo puedo disfrutar tres recorridos distintos en el mismo recinto. Bien, y espero que pronto ese estilo que vos mencionas, que puedes pasar todo un día con tu familia o solo en algún estadio, pronto se replique también en los estadios de aquí, del resto del mundo. Sería lo ideal. Dime que no sería bonito ir con tu familia, llegar temprano, almorzar allá. Tomarte uno todo el día. Cuando va al estadio, está con el tiempo, es que si hay tráfico, no, llegas temprano, te despreocupas, almuerzas, vas a la tienda, disfrutas del museo, tienes diferentes alternativas, y es lo que finalmente lo buscan los equipos, que el dinero se quede ahí. Entonces vas a tener muchos más ingresos, pero también los equipos, uno los entiende. Yo he hablado con dirigentes y me dicen, no, es que nuestro enfoque es el fútbol, no es el turismo, pero ahí hay un error. ¿Por qué razón lo hace Barcelona? ¿Por qué lo hace el Real Madrid? Equipos que desde el punto de vista comercial son muy exitosos, a pesar de que uno de estos está pasando por una crisis económica, pero son muy exitosos. ¿Por qué lo hacen en Estados Unidos? Nosotros como que tardamos mucho en esta parte del continente en reaccionar. Además de que afianzan a aquellos torcedores, dirían en portugués, aquellos hinchas.
o fanáticos afianzan a, y aquellos que todavía no lo son, tratan por una forma u otra, mostrándoles ya sea la cultura, la historia, las experiencias o anécdotas, tratan también de traerlo para el deporte. Exacto, yo te voy a contar algo. Con Católica hacíamos un trabajo bastante interesante con los niños. Tú invitabas a los niños llegaban, no eran hinchas de Católica, pero ya vivir la experiencia les generaba como una relación. Entonces podrías, en este caso, empezar a formar a través de estos recorridos los hinchas del mañana. Exacto. Atraer nuevos hinchas, hacer recorridos sociales, invitar a colegios, invitar a centros a lo mejor de menores, etcétera. Entonces todo esto es un mundo, es una oportunidad, y los equipos siempre están constantemente apuntando a esto, a sumar más hinchas, y los hinchas del futuro, insisto, se está generando mucho. Hoy que los pequeños están más sedentarios, hay una estadística que dice que hay menos pequeños que van al estadio o están más ligados al deporte, en este caso de pasión, a diferencia de los años 80, 90, inclusive del 2000, como que esta década, entre el 2010 y 2020, los niños tienen otras prioridades, principalmente, por ejemplo, los videojuegos. Entonces son cosas que tenemos que tomar en consideración. ¿Qué va a pasar el día de mañana? Y se está perdiendo. Estos recorridos te permiten también generar identidad dentro de tu territorio. Insisto, no sé qué sería, el otro día lo conversaba, y conversamos con varias personas y decíamos, ¿qué será del barrio La Boca sin La Bombonera? ¿Habrá tenido el mismo impacto? ¿Realmente tú vas atraído por conocer La Boca o el estadio La Bombonera? ¿Qué es lo que realmente te llama la atención? ¿Por qué conoces el barrio La Boca? ¿Por esta publicidad que hacen a nivel global o por el club de fútbol Boca Juniors? Entonces haces como esas consultas. Es como, me ocurrió a mí, el Monumental de Núñez. Entonces hay cosas que uno va aprendiendo gracias al turismo y a esta oferta turística. Y finalmente te quiero mostrar un poco el Yankee Stadium de béisbol, que tiene una característica. El Yankee Stadium, ustedes saben que béisbol es uno de los deportes más populares y se hace mucho trabajo en torno a generar esta fidelidad de la hinchada. O sea, el padre lleva a su hijo y lleva el abuelo lleva a su nieto, etcétera. Entonces esto se da mucho, no solamente porque está en medio del Bronx. Ustedes saben que en Nueva York, el Bronx, lamentablemente no ha tenido mucha o muy buena fama. Sin embargo, dentro del Bronx está este recinto deportivo. Cuenta con su propio estadio, cuenta con sus recorridos. De hecho, aquí me quiero detener un poco, Julia. Aquí te generan otro tipo de experiencias. Tú puedes tocar, por ejemplo, ya no solamente puedes ver el museo, sino te permiten tocar. Mira, este es un bate que utilizó nuestra mayor figura en la historia del club, y ahora lo tienes tú en tus manos. O sea, te permiten tocar ciertos. Esto es lo que se conoce un poco también con este turismo naranja o turismo creativo, de que tú puedes también participar. Ya no es solamente ver y escuchar, sino también puedes tocar. ¿Y sabes experiencias qué? Para sensoriales. Que no se engañen, porque muchos me decían, oye, pero es que la copa no la pueden tocar porque muchas personas... No, allá en Estados Unidos, en este caso, te entregan guantes y tú con los guantes puedes tocar las cosas. Sin guantes no puedes tocar absolutamente nada. Y aparte, han llegado a tal nivel que tú puedes celebrar tu cumpleaños dentro del recinto deportivo. Imagínate lo que estamos llegando. Por eso me quise enfocar en estos recintos deportivos de Estados Unidos, porque Estados Unidos ha generado estos monstruos en torno al turismo. Tú puedes celebrar tu cumpleaños dentro. No sé, imagínate qué hubiera sido para ti, Julia, haber celebrado tu cumpleaños dentro del Estadio Monumental de River, por ejemplo. Una experiencia única. Allá te dan esta oportunidad. Ya no es Chuck E. Cheese, ya no es otra instalación de entretenimiento. Estamos hablando de celebrar tu cumpleaños dentro de un recinto deportivo. Y esto te lo entrega el Yankee Stadium. No solamente la visita guiada, no solamente las visitas guiadas con juego o sin juego, no solamente la visita a estos museos que tienen, no solamente formar parte de la historia tocando con tus propias manos ciertos elementos, sino también
celebrar tu cumpleaños, Julia. Qué bueno. ¿Y te queda algún estadio más que quieras compartirnos con nosotros? La verdad es que traje un bonus, pero este bonus no tenemos imagen. Uh-huh. Un pequeño bonus. A ver, coméntanos. Que tiene que ver con el Roland Garros. Te cuento, nos encantan los bonus, nos encantan las curiosidades, nos encantan todos aquellos datos que son de colores. La verdad es que en Francia, muchas personas piensan que Roland Garros es solamente una competencia deportiva. Pero la verdad es que Roland Garros se ha transformado en uno de los principales atractivos turísticos. No como evento deportivo, sino también como instalación deportiva. Atrae turistas deportivos activos, turistas deportivos pasivos, turistas deportivos nostálgicos y turistas deportivos de celebridades. Porque, y aquí quiero hacer, darles un dato, me ha ocurrido mucho cuando hago ponencias. Muchos piensan que es como en nuestros países. Ah, vino el ATP, pero fue solamente un evento. Entonces da lo mismo si se hace acá o el año siguiente en otra ciudad, como ocurre en Chile, Viña del Mar, Santiago. No, allá es el estadio Roland Garros. Este recinto deportivo que está al sur de París, para los que han ido en Europa, me van a entender, al sur de París, te encuentras con este recinto deportivo, el Stade Roland Garros, o el estadio Roland Garros, donde se disputa, obviamente, este torneo conocido como Grand Slam. Recordemos que hay solamente cuatro Grand Slam, uno de ellos es el Roland Garros. Es un complejo gigante, casi 9 hectáreas, y tú puedes visitarlo, y esto es lo entretenido, te permiten visitarlo durante todo el año, no solamente cuando está el torneo de Roland Garros. Uh-huh. Y aquí hay un tema importante. Ese estadio, este estadio Roland Garros, ay, qué bueno, apareció ahí. El estadio, todo este recinto deportivo, el estadio, y como recinto, no solamente fue pensado para el torneo, sino se crea a finales de la década de los 20, específicamente en el 28, para recibir o albergar, en este caso, la Copa Davis. Tenía otro enfoque. Y después, a medida de los tiempos, a medida que pasó el tiempo, se empezó a realizar este torneo. Y aquí lo interesante, toda esta popularidad, todo este interés, todas estas visitas que se generan a lo largo del año, llevaron a construir el Museo de Roland Garros, el cual está abierto toda la temporada. Mira, todos estos datos, como te comentaba, es interesante tocarlo. Hablamos de béisbol, hablamos de hockey sobre hielo, hablamos de básquetbol, hablamos de fútbol, hablamos de tenis. Y así podemos seguir, hablamos de fútbol americano y tenemos otros deportes más que también generan interés. Pero Roland Garros, que no fue construido, insisto, para el torneo, sino para la Copa Davis, se transformó en un atractivo turístico muy potente dentro de París. Y hoy tenemos cientos de miles de personas que visitan Roland Garros a lo largo del año. Y son cifras tremendas. Ojalá que algunos clubes deportivos también dieran a conocer sus visitas. A lo mejor sería interesante conocer cuáles las visitas oficiales que tiene el Estadio La Bombonera. Uh-huh. O el Monumental de Núñez. Sería interesante conocer más datos, porque los datos es lo que nos falta a nosotros a nivel sudamericano para hacer esta comparación. Y que los clubes entiendan que un recinto deportivo no es solamente para practicar o hacer de local o entrenar, sino también se puede transformar en un atractivo turístico que de manera indirecta, en el fondo, a su actividad o su objetivo principal, les puede traer créditos económicos. Y esto también siempre lo digo a los organismos públicos que administran recintos deportivos, porque no todos los recintos deportivos son privados. En mi país hay muchos recintos deportivos que son pertenecen a los organismos públicos. Por ende, siempre yo digo, hay que utilizarlo. Es verdad, hay muchas críticas de por qué se invierte tanto dinero en un recinto deportivo que va a estar cerrado la mayor parte del día o de la mayor parte del año. Bueno, aquí tienen una oportunidad para quitar esa sensación de que se perdió el dinero dentro de los residentes de su localidad, y aparte atraer visitantes que no solamente van a disfrutar
obviamente este recinto deportivo, sino también van a consumir alguna cosa, otro servicio turístico que esté dentro del territorio, Julio. Sí, y qué bueno que existe esta posibilidad, sobre todo en tiempos de pandemia en donde sabemos que tenemos que evitar las multitudes. Entonces, hacer estos recorridos con grupos pequeños nos da la posibilidad también de seguir haciendo turismo, de ser un turista responsable, seguir conociendo el mundo, las culturas, los diferentes sentires y acervos de cada comunidad en los diferentes matices, pero de forma cuidada, yendo con grupos pequeños, yendo o sea, de otra forma, ¿verdad? Evitando las multitudes. Exacto, y aquí hay un tema que quiero agregar, Julia. La OMT le ha dado mucha importancia al turismo deportivo. Lo decía el año pasado, en una de las columnas, el año pasado lanzó este concurso entre Barcelona y Qatar, más la OMT, para las startups de turismo deportivo innovadoras, que finalmente los ganadores iban a poder realizar algunos trabajos para el Mundial 2022. Y este año lanzó junto a Vizcaya, a la gobernación de Vizcaya y al Athletic Club de Bilbao, un concurso para aprovechar turísticamente el estadio San Mamés, desde el punto de vista de las tecnologías. Ese fue un concurso bastante interesante. Y aparte, este año era el primer evento, en este caso Congreso de Turismo Deportivo organizado por la OMT. O sea, estamos hablando de que la OMT le ha dado importancia y solamente falta que nosotros le demos importancia a esta modalidad turística, que muchas veces por desconocimiento no sabemos sacarle el. O aprovechar en este caso estos beneficios que están alrededor de la misma. Sí, quizás lleve un proceso, como todo, hasta que se pueda ver los beneficios, hasta que las personas puedan conocer y empezar a agarrarle el gustito, ¿verdad? A conocer todo lo que tenga que ver con la cultura deportiva. Exacto, hay un desafío interesante. Yo te voy a comentar, y entre todas estas como mutaciones de recorridos, imagínate, no sé, un recorrido donde, bueno, porque esto se da, no lo hacíamos en Católica, con o sea, un ídolo, en este caso del club. Tú cobras un poquito más, hay muchas personas interesadas en disfrutar, sacarte las fotografías, si fuiste recién un campeón, generas un nuevo recorrido enfocado al campeonato, etcétera. Muchas cosas. Puedes darle muchas lecturas a un recinto deportivo, crear mucha oferta turística, y como creas mucha oferta turística, vas a tener, en este caso, créditos económicos que van a ayudar finalmente a la institución. Y ahí tienes otra oportunidad más de negocio para un club deportivo. Bueno, Andrés, ¿algo más que quieras acotar? Por mí ya las dudas están evacuadas. No, más que nada, tomar en consideración que el turista deportivo nostálgico también tiene mucho interés, mire lo que estoy diciendo, con visitar, por ejemplo, cementerios, con recorridos, que tengan recorridos de deportistas destacados. O sea, visitan las tumbas de los deportistas destacados. Se da, ojo, se da. Hay que ver qué va a ocurrir con Diego Armando Maradona. Bueno, estaba pensando cuando vos mencionabas acerca de que una persona, alguien reconocido, una figura del deporte, te pueda guiar en ese trayecto y te pueda acompañar y vos te puedas sacar una foto, se me viene a la cabeza los museos de cera, las personas que, las estatuas de cera de diferentes personajes reconocidos en diferentes ámbitos que también se podrían utilizar. Exacto, es que todas esas cosas se pueden aprovechar y el turista nostálgico está deseoso de conocer la historia, no solamente conocer un recinto deportivo, sino también, como hablamos, los museos, todas estas ofertas turísticas ligadas a rescatar la historia. Y yo digo, aquí tú me vas a corregir, yo tengo entendido que Maradona está en el cementerio Bellavista, no sé cómo va a ser el impacto. No, no sé, no, ahí, no sé si estoy bien o mal, no, no sé si ustedes me pueden ahí ayudar. Tengo entendido que en la Recoleta, pero bueno, lo Ah, podemos ya. corroborar. Bueno, independiente el impacto que se va a generar cuando ya pase el COVID. Ojo, se da mucho en el mundo que ciertas tumbas de personajes famosos se transformen en atractivos turísticos. En Austria tienes estos compositores que tienen, o sea, su tumba dentro de ciertos cementerios. Y también, mira, voy a dar un ejemplo extraño, Pablo Escobar, allá en Medellín, por ejemplo.
que es muy visitada la tumba. Entonces tienes como ciertas personajes que sí generan interés. Y estoy seguro que debe existir más de una empresa que ya está pensando en generar algún recorrido para utilizar la tumba de Diego Armando Maradona. Cuando digo utilizar, ¿qué se entiende? O sea, como atractivo turístico, en el fondo, no es una mala palabra. Se entiende, se entiende. Bien, ¿algo más? Listo. Con eso me despido, Julia. Muchas gracias por la oportunidad del día de hoy. Quise traerle algo distinto, como también tenemos esta oportunidad de aprovechar las instalaciones deportivas para transformarlas en atractivos turísticos y así atraer una nueva demanda. Andrés, te deseo que pases una excelente Nochebuena, que tengas un próspero 2021. Te agradecemos por el contacto telefónico y también virtual durante todo este año. Agradecemos mucho y valoramos mucho tu esfuerzo, tu preparación para que pueda salir todo lo que vos preparas aquí en 360.travel.